Sí, es correcto. Por fin, bueno, pudimos subsanar todos los inconvenientes que nos ha ocasionado este problema en el centro de emisión de licencia, que fue prácticamente en todo el país. Por suerte hemos podido actualizar con éxito nuestras máquinas, reorganizar nuevamente todo lo que es el funcionamiento de la parte administrativa, digamos, para poder subsanar esto. Y bueno, por hoy, gracias a Dios, estamos ya en marcha nuevamente, ¿no? Recordemos que tuvieron que ustedes trabajar en sus máquinas y en su circuito aquí, pero también en concordancia con lo nivel nacional, porque esto está, digamos, vinculado. Todo lo que tengan ustedes, la base de datos que tengan ustedes aquí, está vinculado con lo nacional. Totalmente, sí, esto sucede, bueno, cuando sucede este inconveniente, digamos, nos obliga a actualizar, digamos, todas las máquinas que tenemos nosotros, recordando también que las máquinas que nos ha provisto la Nación, porque todo el equipamiento que funciona actualmente en el centro de emisión de licencia es propiedad de la Nación, por ende son equipos ya que tienen mucho desgaste, digamos, tuvimos que hacer cambios. Inversiones también dentro de los gabinetes de las computadoras para poder ponerlas a trabajar nuevamente, ¿no? Entonces, esto nos demandó un poco más de tiempo de lo que esperábamos, ¿no? Pero por suerte ya hemos subsanado todo y estamos funcionando ya con absoluta normalidad, ¿no? Cuando dice con una absoluta normalidad, renovación, el acceso a la licencia nueva, todo ya se hace desde hoy. No, no, todo. Todo. Prácticamente ya estamos listos para seguir renovando licencia, para hacer trámites originales, para aquellos que los vienen a gestionar por primera vez. Está todo ya encaminado para hacer todos los trámites con absoluta normalidad, ¿no? Recordemos, ¿quiénes son los que tienen que renovar? ¿Cuándo se renueva una licencia? ¿Cuándo ya está vencida? ¿Tiempo antes de vencer? ¿Cómo es el trámite y qué se aconseja? Una renovación normal de licencia, digamos, tiene un periodo de ventana que es 90 días antes. 90 días antes del vencimiento, de la fecha de vencimiento, perdón, ya puede acercarse la persona y puede gestionar su renovación con holgado de tiempo, digamos, y puede poner la fecha de vencimiento en la licencia, la fecha que más prefiera, ¿no? No, no necesariamente tiene que ser la fecha del día que la renueva, sino que algunos por lo general eligen una fecha en especial, otro el cumpleaños. Por lo general la gente elige Padre, la todo fecha de muy cumpleaños importante. para no olvidarse, sí, pero 90 días antes ya lo pueden hacer con mínimos requisitos, ¿no? Solamente presentando su DNI, presentando obviamente la licencia anterior, sometiéndose a los exámenes de psicofísicos que hace el doctor matriculado acá en el centro de emisión. Y bueno, eso sería todo, ¿no? ¿Ustedes cuentan con un profesional de la salud aquí para hacer ese tipo de cuestiones? Sí. Los profesionales que trabajan con nosotros están matriculados por la Agencia Nacional para hacer justamente este tipo de examen. Así que por lo general no están en los centros de emisiones, pero los pueden encontrar en sus consultorios particulares, ¿no? Para renovación, entonces, los requisitos son... Los requisitos para la renovación son la licencia anterior, dos copias del documento, acompañado de una carpeta plástica transparente tamaño A4, que es para armar el legajo, y nada más. ¿Y se le extiende por qué tiempo? El tiempo de vigencia de la licencia va a depender de muchos factores, digamos, uno la edad, segundo lo que decida la tasa municipal que decida abonar la persona, pero por lo general es de 3 a 5 años. Depende de la edad de la persona. Si tiene de 21 años hasta 45, son por 5 años. De 45 para arriba, ya, perdón, en el caso de las profesionales, las licencias normales de 21 a 65 son por 5 años y de ahí empieza a bajar. Como comúnmente se dice, para sacar una licencia nueva, para habilitar una licencia nueva. Para hacer un trámite original, digamos, tendría la persona que usar la modalidad del curso virtual, que está disponible en la plataforma de la Agencia Nacional, o elegir la modalidad presencial, que es hacerlo acá con nosotros, ¿no? Si hace el curso de la plataforma virtual, lo único que tiene que hacer es venir con nosotros. Tenemos 1 hora y media más de normativa local, digamos, de lo que es nuestras reglamentaciones locales, y luego hacer el examen teórico, aprobarlo, por supuesto, hacer el examen práctico de idoneidad conductiva. Una vez que lo aprueba, ahí ya está en condiciones ya de emitirse la licencia, digamos.